Hola, ¿qué tal amigos de Magazine Arte y Cultura? Bienvenidos una vez más a otra emisión. En esta ocasión vamos a platicar un poco de música, vamos a dejar un poco de lado las artes escénicas, bueno, el teatro como tal, porque tenemos un invitado muy especial al que le quiero dar la bienvenida. Gabriel Elizondo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Bien, gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias de antemano por estar aquí y bueno, obviamente vamos a platicar un poco de la música que traes. Ahorita ya diste un concierto en el Teatro Casa de la Paz de la UAM y vienes por otra fecha más. Pero antes de entrar un poco en materia sobre el concierto, te platicaba un poquito fuera del aire que nuestra audiencia es un poco más asidua al teatro, ¿no? Obviamente también tenemos música de diferentes tipos, pero tú te especializas en el flamenco y quisiera que nos platicaras un poco, ¿no? ¿De qué va esta corriente, este género de música? Sí, gracias, Luis. Mira, a grandes rasgos, el flamenco es la música del sur de España, ¿no? De los gitanos y de los andaluces. Y que en la actualidad, pues, gracias al trabajo de figuras muy famosas que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce, como Paco de Lucía, mencionar al principal, actualmente es patrimonio material de la humanidad y ahora levantas una piedra en Tailandia y sale un flamenco. Entonces, es una música que ahora está extendida por el mundo y que poco a poco ha ido ganando terreno entre las, pues, llamadas músicas de concierto, ¿no? De hecho, mi carrera, ya llevo, híjole, que son 27 años, por ahí, 27 años, de carrera. En los últimos 13 los he dedicado justamente a lo que yo llamo la dignificación de la música flamenca. Entonces, he buscado que se reconozca en México como música de concierto, no como suelo decir, música para ir a echar la copa fuera de la Plaza de Toros o para ir a ver a jugar al Real Madrid, ¿no? No, es una música, es un lenguaje musical complejo. También creo que es bueno comentarle a la audiencia, para quien no lo sepa, que el flamenco no es un folclore. Esta parte es importante. El flamenco se le considera una corriente, pues no una corriente artística, un lenguaje creativo, artístico, vivo. Es decir, que tenemos formas predefinidas de hacer algunas cosas, pero dentro de esas formas la libertad creativa es absoluta. Entonces cada uno vamos poniendo nuestro granito de arena. En este caso, pues el mío es el granito de arena mexicano de un concertista, que es mi caso, que aprendí a tocar la guitarra con flamenco, que es, pues, como lo más cercano que hay a nacer en una familia flamenca, que todo mi pensamiento musical está configurado para esta música. Entonces, desde esa experiencia de vida, desde esa circunstancia y con estos ideales que tengo de dignificar esta música a la que le he entregado mi vida, surgen esta obra y todo lo que vamos a presentar en el concierto ahora el 2 de septiembre. Perfecto, bueno, obviamente estamos hablando de que prácticamente desde el inicio que agarraste el instrumento, en este caso la guitarra, flamenco, ¿no? ¿No te dio tal vez por tal vez incursionar en otro tipo de género o por qué específicamente ya te fuiste sobre el flamenco? Sí, esa es siempre la anécdota de mi carrera. O sea, mira, yo creo que creo que la forma más romántica de decirlo es que yo estaba predestinado al flamenco, porque pues yo ni quería tocar flamenco, yo ni sabía lo que era tocar flamenco, ¿no? Yo quería tocar rock, yo quería tocar heavy metal, era lo que me gustaba cuando tenía 15 años, ¿no? Entonces, alguien me dijo que si quería tocar la guitarra eléctrica bien, tenía que era bueno que tocara la guitarra acústica primero, ¿no? Entonces, literalmente yo estaba poniendo así, aprendiendo así en la etapa de que te acomodas los dedos tú solo, que, ¿no? O sea, te había tomado tres, cuatro clases de guitarra, ¿no? De guitarra acústica.
Cuando mi familia me comentó que había un taller de guitarra flamenca, un taller universitario de guitarra flamenca, que si no quería ir, yo no, bueno, no quiero ir, ¿para qué? Yo ni sé qué es eso, no quiero. Entonces, pero mis amigos metaleros, que eran más grandes que yo y son más grandes que yo, ellos dijeron, bueno, es que va a haber flamenco y vamos a ir, no sé qué, y nos gusta. Y yo, ah, entonces yo también, yo voy, ¿no? Entonces me fui siguiendo unos amigos. Y la realidad de todo ese grupo de amigos, el único que se dedicó ya para siempre, eso fui yo. Entonces, pues no sé, una coincidencia, un golpe de suerte, no sé exactamente, quizás lo más romántico es decir que fue el destino, pero la realidad es que yo ni siquiera sabía lo que iba y ya no salí. Muchas otras profesiones. Yo creo que esos golpecitos de suerte son los que, mira, nos tienen aquí hablando contigo, tú, como dices, dignificando y poniendo en alto, no sé cómo decir, si el mexicano tocando la música flamenca o algo por el estilo, ¿no? Y precisamente ya, como comentábamos, ya diste una fecha en el Teatro de La Paz. ¿Cómo fue para ti ese concierto, ese porque creo que es parte de, o sea, se llama así tu disco y aparte también le pusiste hacia el concierto. Ajá, sí, justamente suelo titular los conciertos con el nombre del disco más reciente. Bueno, lo que pasa es mi obra es un poco más diversa que solo guitarra. He publicado 5 discos, ¿no? De los cuales hay un par que son, pues, considero una obra especial, porque es uno que es guitarra flamenca es obra para guitarra flamenca y violonchelo. Y hay otro que es música flamenca, o sea, 100% flamenca, para guitarra, violonchelo y violín, trío de cuerdas, ¿no? Y palmas. Entonces, en este caso, el disco más reciente, que se llama Solo quedan retratos, es el título del disco más reciente, ¿no? Que lo publicamos el año pasado, ¿no? Entonces, finales del año pasado, noviembre. Entonces, bueno, hace justo un año lo estábamos grabando, pero digamos, ya todavía no cumple el año, así que todavía podemos decir que es nuevo, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que vamos a estar presentando. Y ahora, tocar en el Teatro Casa de la Paz siempre es un gusto, pero esos conciertos están siendo especiales para mí porque por circunstancias del trabajo y los devenires culturales de nuestro país, no había tenido oportunidad de dar concierto como desde marzo, algo así. Entonces, bueno, es decir, he tenido colaboraciones y cosas así, pero digamos, concierto como tal, no había tenido oportunidad. Entonces, ya me andaba por tocar frente al público. Entonces, pues, qué mejor que retomar el segundo semestre del año en un espacio como el Teatro Casa de la Paz. Precisamente, bueno, hablando ya de, obviamente los músicos buscan que los escuchen, así como los actores que los vean, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé tú qué lectura tienes de, en este caso, el público mexicano asiduo al flamenco, o sea, no sé qué tan grande sea esa comunidad o qué tanto se escucha. Digo, si me lo preguntas a mí, yo lo primero que se me viene a la mente es Barcelona Nights, ¿no? Y de ahí pues buscándole otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo ves el público, el consumo de este género musical? Bueno, pues es una buena pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Mira, lo primero que tengo que decir al respecto es que el flamenco en México es algo que está mucho, mucho, mucho más vinculado y cercano de lo que se piensa. Y no me refiero a que la conquista y la colonia y todo eso, ¿no? Sino me refiero o que Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. O sea, no, no. México es el único país de habla hispana, podemos decir de los pocos, para no
no exagerar y equivocarme, pero vamos a decir de los poquísimos países de habla hispana que en su español tiene integrado palabras de la lengua de los gitanos andaluces, del caló. De hecho, el único lugar donde a la jerga callejera se le dice caló es aquí en México, ¿no? Entonces, la música de los gitanos andaluces y México comparten palabras, ¿no? La tradición de los sones mexicanos y todo esto tienen un montón de influencia del flamenco, no musical, pero temática de palabras peculiares como la palabra petenera, que no es una palabra muy común, pues la tenemos en el flamenco y la tenemos en los sones, ¿no? Entonces, lo primero que diría es, al público mexicano, para empezar, tiene el derecho a sentir que consumir flamenco no es consumir música necesariamente como de otro lado, ¿no? Así es algo que yo he peleado mucho, que ¿por qué los flamencos nos ponen como en el gueto, le digo yo, en el gueto del world music, ¿no? ¿O por qué nos ponen en el gueto de la temporada de flamenco, ¿no? ¿Por qué nos ponen donde se programa un cuarteto de cuerdas, ¿no? Entonces, el público mexicano le gusta mucho el baile, perdóname, le gusta mucho el flamenco, pero con una clarísima tendencia a tener la expectativa del baile, o sea, como que nuestra idea del flamenco en México es principalmente la bailadora, el bailador y toda la música flamenca en función de ese acto, ¿no? Entonces, es muy común que, bueno, ya no, ya llevo ya muchos años defendiendo, pero no, es que yo hago flamenco, ay, qué padre, ¿quién baila? No, es que no baila nadie, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿y cómo le haces? Pues así, yo solito con mi guitarra. Entonces, digamos, muchas veces lo que el público tiene como esa preconcepción de que el flamenco se baila y que la música es de acompañamiento. Y tiene también a veces incluso pues la expectativa, ¿no? De si va a haber baile o no. Entonces, la labor de convencimiento que llevo haciendo, pues es no solo a nivel institucional, ¿no? Sino, porque a nivel institucional es relativamente fácil, tienes que convencer a un par de personas, ¿no? Y te dan la oportunidad. Y el problema es convencer al público, ¿no? O sea, decirle, a ver, si me das la oportunidad, estoy seguro de que te voy a poder conmover y emocionar tanto con un discurso instrumental que si tuvieras aquí gente bailando o cantando, ¿no? Y afortunadamente siempre ha sido así, lo cual no quiere decir que yo no haya tenido que hacer sacrificios artísticos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita anda por aquí un cantador, de allá de la España flamenca, y me dice, no, es que yo quiero cantar contigo, yo quiero ser tu cantaor y no sé qué, y yo, sí, a mí también me gustaría muchísimo, pero en el momento en que yo pongo a alguien a cantar o a alguien a bailar, mi público va a empezar a esperar que a qué horas vuelva a cantar y a qué horas vuelva a bailar a alguien, ¿no? Entonces, o sea, ha sido una labor que incluso ha implicado ciertas privaciones, vamos a llamarla así. Sí, yo creo que, bueno, eso que dices ahorita yo lo estaba relacionando, creo que puede aplicar también a otros géneros musicales. Digo, no sé, o corrígeme tú si me equivoco. Por ejemplo, el mariachi, ¿no? El mariachi mexicano, pues igual, ¿no? Es la música y todo, no necesariamente se tiene que bailar, aunque pues, hay gente que también espera el baile y todo eso, ¿no? Y es como un poco ir metiendo a la gente de qué se trata X o Y género, en este caso el flamenco. Y bueno, yo he tenido oportunidad de escuchar también a otros artistas que, bueno, si sí los ves solos en el escenario y pues, te llevan pues, por una magia, ¿no? O sea, te llevan a disfrutar la música como tal, como lo haces tú específicamente, aunque en esta ocasión, pues por lo que veo, te acompañan también otros dos artistas, ¿no? Lía Morgana y Jorge Pablo Mancebo, si no me equivoco. ¿Cómo los acercas o decides acercarlos o cómo surge esta idea de tenerlos ahí contigo? Sí, bueno, justamente Jorge y Lía, Pablo Mancebo y Lía Morgana, ellos
me acompañan tocando la percusión más pura que hay, que es las palmas, ¿no? Que es la percusión así como la ultra tradicional del flamenco. No digo, actualmente ya en el flamenco uno puede encontrarse lo que sea, ¿no? Pero digamos, el acompañamiento más tradicional es el de las palmas, ¿no? Entonces luego la gente, el público cuando se acerca al flamenco por primera vez, luego tiene una idea, yo mismo en su momento la tuve, ¿no? Que era como que es muy fácil, que es como, están aplaudiendo, ¿no? ¿No? O sea, el tocar palmas. Tocar palmas es un instrumento, ¿no? Tiene su afinación, tiene sus rigores musicales, ¿no? Entonces, entre paréntesis, comento que mis conciertos también tienen siempre una intención divulgativa, ¿no? O sea, normalmente hablo en los conciertos, trato de explicar, contextualizar al público de qué es lo que va a oír, de dónde surge en el contexto flamenco, etcétera, etcétera. Entonces, a veces menciono lo de las palmas, justo porque la gente piensa que, es que los que están ahí aplaudiendo, ¿no? Y no, son, de hecho, en el disco más reciente, que es solo guitarra y palmas, pues hice algo que no es muy común que se haga en los discos flamencos, ¿no? O sea, puse a mis compañeros en las fotos como en el mismo nivel fotográfico que yo, digamos, ¿no? Como dándole su lugar a ese instrumento y a ese desempeño musical. Entonces, y pues bueno, Jorge ha sido alumno mío de guitarra desde hace ya un rato, 10 años, creo. Y Lía, que es bailaora, a mí me la conozco ya hace unos 20 años más o menos. Y la llamé a tocar palmas conmigo hace 2019, creo, por ahí más o menos. Entonces, sí, ya son gente que conozco desde hace tiempo, lo cual en el flamenco siempre es muy importante porque la confianza mutua es muy, muy importante en el desempeño en el escenario de flamenco. Tres artistas para crear esta atmósfera del flamenco en el escenario del Teatro Casa de la Paz. Híjole, se nos va acabando el tiempo, pero no quisiera que te fueras sin antes platicarnos de esta última fecha que vas a tener en el Teatro Casa de la Paz de la UAM. Sí. La cita es este sábado 2 de septiembre a las 19 horas en el Teatro Casa de la Paz, que está ahí muy cerquita del Metro Sevilla. Está en la esquina de Sinaloa y Cozumel, en la colonia Roma Norte. El acceso al teatro es de 180 pesos y están todos los descuentos acostumbrados, estudiantes, INAPAM y toda esta cosa. Entonces, por favor, vengan a compartir con nosotros. Es un gran espacio, tenemos iluminación bonita, es un teatro muy cómodo, en una zona muy, muy accesible. Y entonces, me gustaría, bueno, no me gustaría, les puedo prometer que nuestro esfuerzo y compromiso con la parte emocional de la música es total, además de la calidad de la manufactura de la música, pero sobre todo nuestro compromiso es emocional con nuestro público. Claro, es un concierto que mucha gente debería de ver porque así, bueno, no he tenido la oportunidad de escucharte, pero bueno, sí sé que es, como tú lo dices, como lo mencionas, de una muy alta calidad. Lo que me lleva a preguntarte, bueno, cierras ahí en la Casa de la Paz con este concierto, pero ¿qué viene para Gabriel Elizondo? ¿Qué podemos esperar, no sé, a mediano o corto plazo? Pues mira, la próxima cita de concierto, que bueno, es una, es, compart, me, comparto el cierre del GITUNAM, del Festival de Guitarra de la Facultad de Música de la UNAM, es el día 29. Voy a tener una participación en el concierto de cierre. O sea, voy a compartir el concierto con un dueto de guitarra y piano que viene de Estados Unidos.
lo cual para mí es importante porque es darle su lugar al flamenco como música de concierto, ¿no? Es digamos, es un festival de guitarra clásica, de guitarra académica, bueno, llamémoslo así. Entonces, poder participar ahí, pues viene muy bien con mi labor. Ahorita, pues vienen fechas a lo largo del segundo semestre del año que están por confirmarse, pero en mis redes sociales, Gabriel Elizondo Flamenco, ahí en Facebook, Instagram, todo eso, ahí siempre están abiertas, ahí estoy siempre publicando lo que se va a hacer. Y pues también ahorita consolidando, lo cual no está vinculado directamente con el concierto, pero sí vinculado con mi labor, que a partir de este semestre logramos que se abriera la materia de música flamenca para todos los instrumentos en la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, ese es un paso importante, haber conseguido que la academia se abriera a esta música y que la academia se convenciera de que el flamenco es una música nutritiva para la formación de los músicos de nuestro país. Entonces, también, pues, ahorita, en este momento, pues, estoy lleno de entusiasmo, empujando ese proyecto para que, pues, llegue ya lo más lejos posible, ¿no? Poco a poco, pero estás colocando al flamenco en el ojo público, ¿no? Más que nada, y pues como dices, ¿no? Más que nada para que la gente comprenda y entienda un poco de qué se trata esto, más que castañas, no sé si se usan también, o cajones, o como dices tú, el puro baile, ¿no? Claro, Como tal. sí. Sí, exacto. Pues lo estoy tratando de modestamente continuar la labor de Paco y Lucía en mi esfera, ¿no? Que yo esté hablando aquí contigo, que me presente en el Teatro Casa de la Paz y que la Facultad de Música y todo esto es gracias a que Paco derribó muchas puertas, y nos dignificó a todos los guitarristas flamencos. Y entonces, pues yo estoy tratando de poner mi granito de arena en la dignificación de esta música y también, pues, por mis colegas y los colegas que vengan, ¿no? Que cuando el próximo guitarrista flamenco toque una puerta de una institución cultural, no lo manden al área de danza, ¿no? Sino lo reciban en el área de concierto, ¿no? Una labor muy grande, muy importante, pero que ya está dando sus frutos. Pues ahí vamos, ahí vamos. Claro que sí, pues Gabriel, pues yo te agradezco mucho estos minutos para Magazine Arte y Cultura. Esperamos verte muy pronto en otros escenarios nacionales e internacionales y pues larga vida a Claro. la música flamenca. Venga, larga vida, pues. Muchas gracias y muchas gracias a tu audiencia y los esperamos ahí este sábado 2 de septiembre a las 19 horas, Teatro Casa de la Paz. Claro que sí, pues amigos, ya tienen toda la información. Ya saben, dense una vuelta por ahí por la colonia Roma en el Teatro Casa de la Paz, un teatro muy acogedor, muy cómodo, muy íntimo para que puedan disfrutar en esta ocasión el concierto de Gabriel Elizondo y la música flamenca. Pues eso sería todo por el momento. Nos vemos la próxima y recuerden, nos vemos en el teatro. Hasta luego.